qué bueno es el bochinche, ¿verdad? Digo, el bochinche como los tiramos nosotros. Sí, porque, ahí, bochinchero ahí que no valen dos chavos. Bochincheros que no dan la talla. No dan la talla. Era, no se ofendan, no se ofendan. Es jugando. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ponme atención. Ponme atención. Última hora, ponme la última hora. Espérate, con calma. No venga a dirigir aquí. ¿Ok? Usted todavía, usted está desempleado. Señoras y señores, todo el mundo está preguntando qué pasó con Jay Fonseca en Telemundo. Lo que ha salido en la prensa, pues que se fue, o sea, no especifican si renunció, si lo votaron, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos la verdad, porque tenemos a Jay Fonseca. Jay Fonseca hoy tenía que estar aquí en el edificio de Tele 11, pero parece que dijo, no, yo no voy para allá. No voy para allá, porque allá está la Comay con su gente y me pueden pescar. Y señoras y señores, Ricardo Eladio se tiró por ahí buscando, preguntó, y pescó a Jay Fonseca. Bueno. Antes de yo entrar en un montón de llamadas, de detalles, etcétera, etcétera, vamos a pasar donde Ricardo Eladio para que nos diga qué fue lo que pasó y nos presente la versión de Jay Fonseca. Adelante. Buenas tardes, Comay, Jan y amigos, nuevamente. Luego de que anunciara su salida de Telemundo, captamos en exclusiva al licenciado Jay Fonseca y le preguntamos de todo y nos confiesa cuál Ricardo, será su futuro. Sí. Perdona que te interrumpa. ¿Cuántas horas, no me digas el lugar, ¿verdad? Pero ¿cuántas horas estuviste tú esperando a Jay Fonseca con tu camarógrafo? Entre 3 horas y media, 4 horas estuvimos en un mismo lugar, pendiente a cada movimiento, pero lo pudimos hacer. Entre 3 horas y media, 4 horas, mayormente. ¿Se sorprendió cuando te vio? Se sorprendió cuando nos vio, sobre todo. ¡Ay, qué oyinche! Estaba hablando por teléfono y dijo, te llamo ahora que aquí llegó Ricardo Eladio y nos va a entrevistar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Gracias, Ricardo Eladio. Vamos a verlo y después venimos con Ricardo Eladio de nuevo. Jay Fonseca, saludos, como se sienta más cómodo. Como tú quieras. Si puedes, sí, para que la gente lo pueda ver mejor. Ricardo Eladio, buen chamaco. Gracias, me alegra saludarlo. Queríamos conocer las razones de su salida de Telemundo. Hay muchas especulaciones, ¿lo votaron o fue una renuncia? Te voy a decir, pues llegó la Comay y revolucionó el mercado. Y hay muchas alternativas y muchas propuestas corriendo y yo... Espérate, ¡páralo ahí! Mira, Jay Fonseca, ¿qué tengo que ver yo con el que se ha evolucionado? Oye, eso es lo último de la avenida, esa es la excusa. ¡Ay, la Comay! La culpa la tiene la Comay. Ya veo, sí. Oye, qué increíble esto. Oye, Ricardo, ¿verdad que te sorprendió eso? Dale un poquito para atrás, ahí, porque eso... ¿Qué tengo que ver yo que si para aquí? Dale, a ver. Y revolucionó el mercado. No, pero dale para atrás, ¿verdad? Ponlo para atrás. Ahí. ¿Votaron o fue una renuncia? Te voy a decir. Pues llegó la Comay y revolucionó el mercado. Y hay muchas alternativas y muchas propuestas corriendo y yo... ¿Eso tuvo que ver la llegada de la Comay al canal también? Bueno, o sea, llegó la Comay y disruption of the market. ¿Una de las ofertas es con Tele 11? Tú trabajas allí. Pero han tenido conversaciones, se reunió con Lieberman recientemente. Yo creo, Ricardo, que esa pregunta estoy pensando a ver cómo te la contesto. Ahí me encanta el café y las croquetas son bien buenas por allí, tacho, y en Guaynabo. El bacon. Oh, tú sabes de este negocio. Porque también se ha comentado de Guapa Televisión. ¿Ha tenido conversaciones con Guapa Televisión? Mira, ¿cómo te digo? Guaynabo es bien grande y tiene muchas zonas bien interesantes. ¿Dónde se siente más cómodo?
Honestamente es una gran pregunta. Yo ahora mismo, de verdad, sé que esto suena no creíble y los entiendo si no me creen, pero de verdad tengo que pensarlo, tengo que cogerme una pausa porque yo no... mis planes de mi vida no eran estar pasando por eso por este momento. O sea, de nuevo, la Comay llegó, rompió el mercado, ahora todo el mundo está buscando fortalecerse y vamos a probablemente coger la mejor opción para nosotros. Más allá de que se haya roto el mercado, como usted dice, se ha comentado mucho sobre esa salida. El que haya comentado o negociado con Guapa Televisión y Tele 11, ¿eso tuvo que ver con el posible despido de Telemundo o fue una renuncia? Para aclarar ese punto, porque no ha contestado la pregunta. Pues, o sea, es que de nuevo, si entra en ese tipo de detalles, voy a tener que entonces contestarte si fue uno o fue lo otro. Porque lo que nos dicen... Ricardo, sí, yo sé, he escuchado todos tipos de rumores y te voy a decir con total honestidad. Tony, para mí, Tony Mojena, es familia. O sea, es... es el sujeto que me dio la oportunidad a mí de velar por primera vez. Y yo jamás voy a morder esa mano. Jamás. Eso nunca va a pasar. Así que tú nunca vas a escuchar hablar mal de Tony. Nunca vas a escuchar hablar mal de Cancela. Cancela ha sido un caballero conmigo. Y yo te entiendo. Tu trabajo obviamente es esta pregunta y yo te entiendo. Créeme que te entiendo. De hecho, si voy a montar algo, te hablamos. ¿Cómo hay? Lo que quería saber, porque nos dicen que esa renuncia usted la había anunciado para el día a finales de julio, pero creo que el presidente de Telemundo se molestó y dice, no vamos a esperar el 31 de julio, él se va hoy. Es que de nuevo, si entro en eso, tengo que entrar en hablar mal de Cancela, que para mí es... esto va a sonar bien cursi y quizás lo editan. Bueno, lo que ocurrió. Pero quizás lo editan y demás, pero te puedo decir y te entiendo, esa es la pregunta que tienes que hacer y obviamente bien hecho. Fírmalo, Comay. Cancela de verdad es una figura extremadamente importante en mi vida. Yo sé que eso suena cursi, pero de verdad lo es. Se quedó sin Tatiana Ortiz, Valeria Collazo, obviamente ya sabemos su curso, pero no las tienes a tu lado como parte del equipo de trabajo. ¿Qué va a pasar? Y las extraño. O sea, Tatiana es excelente. Tatiana formaba parte de mi equipo de trabajo de mi podcast que yo hago por las mañanas y es mi amiga y la aprecio. Es una gran profesional. Valeria se nos fue y de verdad que, de nuevo, o sea. Valeria, cuando regresó ahora, o sea, yo fui el primero que le dije a Tony, vamos a buscar a Valeria, o sea, hay que buscarla, y ella regresa y le deseo el mejor de los éxitos. Se incomodó, presidente Cancela, con esa renuncia, es para estar claro, Jay. Yo sé que tienes que hacer la pregunta, pero si yo te hablara mal de Cancela, es como morderme mi propia mano. Y no, eso no es hablar mal, saber reconocer si se molestó con la decisión que usted tomó o no se incomodó. Vamos a hacer algo, cuando Cobo Santa Rosa me dé una entrevista, yo te contesto esa pregunta. Eso lo decide el jefe. Está bien. Jefe, ya escuchaste, Ricardo. Fírmalo. ¿Cómo? Dame una llamadita. Entonces, ni Guapa ni Tele 11, Jay. Quizás. Y si de verdad puedo cogerme un break y quizás hacer otras cosas, como mi aplicación, bájela, Jay Fonseca. ¿Necesitas un descanso de los medios? No, estoy aquí en radio. Así que no. O sea, el trabajo en radio va a continuar. Tengo que vivir de algo. No, en OnlyFans no me quieren, no me pagan mucho por OnlyFans. Pero necesitas el descanso, va. O sea, por lo menos de lo que es la televisión, mira, esa pausa es real. No te estoy mintiendo como te digo, que de verdad, las opciones que tengo ante mí las estoy considerando seriamente. Seriamente, gracias a Dios las tengo. Gracias a Dios las tengo. En otro momento de mi vida no las tuve y al igual que tú, que sé que has vivido, que has pasado difícil, yo lo sé. Yo también, y sé que, o sea, cuando me quedé sin trabajo 6 meses, vaya, güey, ¿cómo me entrevistó? En el 2010 fue eso, y estuve fuera de los medios por casi 7 meses. Te puedo decir que la pasé bien difícil, y sé lo que es. Así que esta vez, gracias a Dios, tengo trabajo. Más allá de un descanso, ¿podemos conocer la razón que lo motivó a tomar esa decisión de salir del canal? Mano, o sea, es que llegan ofertas, llegan opciones y uno de verdad tiene que ser honesto y decir, ok, ¿cuál es mi futuro? Y pues yo tenía que básicamente tomar nuevos rumbos. Ya lo vieron, Comay, Yanni, amigos. Yo estoy segurísimo que muy pronto vamos a conocer el futuro de Jay Fonseca, así que pendiente al programa de nosotros. Comay, Yanni, regreso con ustedes. Bueno, van a conocer tan y tan, no hay que esperar al lunes ni a mañana, sábado ni domingo, lo van a conocer ahora. Yo dije ahorita, señoras y señores, que si Jay Fonseca no decía la verdad, yo la voy a decir aquí. Cierto. Vamos a ver y a leer un comunicado del presidente José Cancela, un comunicado de prensa, yo diría que hecho a la carrera,
tajante, bien, bien seco, y ustedes sean los testigos. Yo voy a comentar toda la verdad de lo que está sucediendo aquí. Vamos a verlo, léelo tú, Jan. Ve, Cancela, de José Cancela, presidente de Univision, de Telemundo. Buenos días. Efectivo hoy, Jay no está con nosotros. Le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. El programa sigue en pie los martes, bajo el título de Rayos X. Por cierto, Valeria oficialmente comienza el martes que viene. Excelente día a todos. Señoras y señores, tajante. Tajante por demás. Buenos días, Efectivo hoy no está con nosotros. O sea, Jay Fonseca, señores, Jay Fonseca no quiso decir básicamente la verdad, porque si él tuviera la amistad, o a lo mejor la tenía, pero la amistad con José Cancela y con Tony Mojena, él no hubiese, don José Cancela, no hubiese hecho ese comunicado tan pequeñito y ahí, buenos días, Efectivo, desde el piloto y aquí para allá, y le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. Que se chave, vamos por encima. Señores, algo pasó, yo les voy a decir. Vamos al otro lado de la moneda. Vamos a ver el comunicado que tiró Jay Fonseca. Oigan esto, mírenlo bien. Mire, ahí está unas cuantas cosas. Y entonces, vamos a ver. Mire, lo único, él empieza ahí. Dice, a Telemundo y sus ejecutivos solo resta decir gracias. ¿Dónde está don José Cancela? ¿Dónde está Tony Mojena? O sea, Jay Fonseca se fue la amistad ahí, pues no lo está mencionando. Si venimos al otro, Jan, ¿dónde está por ahí Telemundo? ¿Dónde dice Telemundo, Tony Mojena, José Cancela? Ningún lado. En ningún lado. El otro párrafo, o el último párrafo, mire. Al equipo de Telenoticias día a día, Jay, y para aquí para allá. Mire, ni a Raymond Arieta mencionó. Y vuelvo y repito, ni a Tony Mojena, ni a José Cancela. Señores, se fue enojado. Se fue enojado. Y ya mismito yo les voy a decir el por qué él se fue enojado. ¿Por qué no ha mencionado ahí a Tony Mojena, a José Cancela, ni a Raymond Arieta? O sea, él lo hizo como superficial. Ustedes, y tengo una llamada telefónica, señores, de el señor, entre el señor José Cancela y Tony Mojena. Jan, tengo una llamada telefónica que grabaron. Es que yo tengo mis conexiones allá en Telemundo. Señores, Tony Mojena hablando con José Cancela, el presidente, y José Cancela prendió en candela. Vamos a escuchar esa conversación. Óigalo, óigalo. No, pero dime tú qué le pasa al huevo ese. No. Cancela, pero dame un momento. ¿Se cree que tiene el airecito ese? Hay que tumbarlo, hay que bajarlo. Sí, 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 tiene razón. Que yo no lo quiero más. Yo lo voy a sacar. Sí, es verdad. Lo voy a sacar, no sé. Boleo, en vez de Jay su Rayos X, le ponemos algo más creativo, tú sabes. Algo que diga, qué sé yo, Rayos X, lo dejamos así. Me gusta. Pero yo no lo quiero ese huevo. ¿Tú me estás escuchando, mi socio? Cuenta con eso. Pa' afuera es que va. Lo votamos. Pa' afuera, votado. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! Mira, entonces van a pensar mal de mí. Ay, oye, mira, Jan, y tengo una parodiecita ahí de una canción. Tírame la cancioncita ahí. Tira la canción. Adelante. Tú primero, y aquí lo tenemos conectado con nosotros en Día a Día. Fonseca, ¿cómo estás? Saludos, amigo. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Mal de mí. Mira, no te dejes. Vengo rápido, se vaya nadie.
Oye, señor, esto está caliente, esto va para demanda. Uy,